Se nos dice que dejemos que el conjunto S sea el conjunto universal, donde S contiene enteros del 1 al 20, y luego que los conjuntos A y B sean subconjuntos de S, donde el conjunto A contiene los elementos 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, y el conjunto B contiene los elementos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20. Se nos pide determinar la cardinalidad de los siguientes conjuntos. Un conjunto universal es un conjunto que contiene todos los elementos que nos interesan o los que estamos considerando. Y el número de elementos en un conjunto es la cardinalidad de ese conjunto. La cardinalidad del conjunto A a menudo se observa usando una de estas notaciones. Entonces, primero tenemos la cardinalidad del conjunto A. Mirando el conjunto A, observe cómo contiene el conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es igual a 8. Luego, tenemos la cardinalidad del complemento A, donde el complemento del conjunto A contiene todo lo que no está en el conjunto A. Entonces, la cardinalidad del complemento A. Es igual al número de elementos que están en el conjunto universal, pero no en el conjunto A. Y nuevamente, sabemos que el conjunto A contiene 8 elementos. Y sabemos que el conjunto universal contiene 20 elementos. Entonces también podemos decir la cardinalidad del complemento A es igual a la cardinalidad del conjunto universal S menos la cardinalidad del conjunto A. Si tomamos el número de elementos en el conjunto universal, y restamos el número de elementos en el conjunto A, esto nos dejará con el número de elementos en el complemento A o el número de elementos que no están en el conjunto A. Entonces, la cardinalidad del conjunto S, conjunto universal, es 20. La cardinalidad del conjunto A que conocemos es 8. Y 20 menos 8 es igual a 12. Hay 12 elementos en el conjunto universal que no están en el conjunto A. La cardinalidad del complemento A es igual a 12. A continuación, tenemos la cardinalidad del conjunto B, entonces, mirando el conjunto B, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos en el conjunto B. La cardinalidad del conjunto B es igual a 12. Luego, tenemos la cardinalidad de A intersecta B, donde la intersección de dos conjuntos A y B contiene solo los elementos que están en ambos conjuntos A y B. Comencemos por determinar el conjunto A intersección B determinando qué elementos están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Entonces, mirando los dos conjuntos, observe cómo ambos conjuntos contienen el elemento 3, ambos conjuntos contienen el elemento 8, y ambos conjuntos contienen el elemento 17. No hay otros elementos que estén en ambos conjuntos y, por lo tanto, una intersección B es el conjunto que contiene 3, 8 y 17. Debido a que hay tres elementos en A intersectan B, la cardinalidad de A intersecta B es igual a 3. A continuación, tenemos la cardinalidad de la unión A, B, donde la unión de los conjuntos A y B contiene todos los elementos en el conjunto A o en el conjunto B. Comencemos por determinar el conjunto A, la unión B. Esto contendrá todos los elementos que están en A o B, y vamos en orden de menor a mayor. 1 está en el Z, 1 está en la unión. 2 están en el conjunto B, 2 están en la unión. 3 están en ambos, 3 están en la unión. Luego, 5, 6 y 7 están en el grupo B5, 6 y 7 están en la unión. 8 está en ambos, 8 está en la unión. 9 está en el Z, 9 está en la unión. 10 está en B, 10 está en la unión. 11, 12 y 13 están en el conjunto A, que también están en la unión. 14 y 16 están en el conjunto B, que están en la unión. 17 está en ambos, 17 está en la unión. Y luego tenemos 18 y 20 en el conjunto B, que también están en la unión. Así que aquí tenemos una unión B. Vamos a contar el número de elementos en este conjunto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Debido a que hay 17 elementos en la unión B, la cardinalidad de la unión B es igual a 17. Espero que hayas encontrado esto útil.